Buenos días, hola, yo soy Mónica Alcalá, gerente general de Hotel Chipinque, que está ubicado en la meseta del Parque Ecológico Chipinque, en el municipio de San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León. Hablando un poquito de la historia de este lugar, personalmente yo ya tengo 10 años. Tenemos una ubicación privilegiada, principalmente porque estamos dentro del municipio de San Pedro. Y porque no hay nadie más en la meseta, ni en esta montaña maravillosa. Estamos en las faldas, o sea, en la meseta de la Sierra Madre Oriental. Es hermosísimo estar aquí en las montañas. Este lugar en particular, Hotel Chipinque, literal tiene más de 100 años de existir. No tanto como hotel, porque pues primero fue toda la propiedad, ¿no? Y en inicio se hizo como un merendero, un mirador, que fue el restaurante. Y después, poco a poco, se fue dando toda la infraestructura que manejamos ahora como hotel. Es una propiedad antigua, es una joya dentro del parque. Estamos en contacto 100% con la naturaleza y pues es un lugar ecoturístico. Entonces, todo lo que hacemos tenemos que cuidarlo mucho, pues, para estar en armonía con la naturaleza, ¿no? ¿Qué puedes encontrar en Hotel Chipinque? Hotel Chipinque es un lugar de encuentros. Encuentros familiares, encuentros de pareja, encuentros contigo mismo, encuentros empresariales, ya que manejamos muchos grupos y convenciones, encuentros holísticos, encuentros con la naturaleza, encuentros con amigos. Entonces, somos muy eclécticos, tenemos de todo para todos. Es un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, nos visitan muchísimos animales propios de la zona, como el oso negro, los pavos reales salvajes. Nuestro hotel es único, único por el sabor y el concepto en el que nos manejamos. Tenemos 60 habitaciones, algunas de ellas tienen chimeneas dentro de la habitación y contamos también con 10 cabañas que son como casitas, con chimenea también, equipadas totalmente, o sea, no le falta absolutamente nada. Entonces, es un contraste, o sea, es un hotel de contrastes porque estamos muy cerca de la ciudad, del centro de San Pedro, estamos a 20 minutos. Es delicioso convivir aquí con la naturaleza, ¿no? Contamos con servicio de spa, masajes, tratamientos, hay temazcal, hay masajes al aire libre. Tenemos un helipuerto, tenemos un lugar en el cual se hacen conciertos al aire libre. En el espacio que tenemos para realizar los eventos y conciertos al aire libre hemos tenido personalidades que han venido a hacer sus conciertos aquí, como el maestro Manzanero, la señora Zabaleta, Francisco Céspedes. Tenemos otras actividades también dentro del hotel. Tenemos tirolesas y paredes de escalar que están a cargo de Motion Team. Tenemos alberca. Tienes la vista espectacular de la montaña. Si quieres hacer recorridos a la montaña, se pueden hacer. Contamos con guías del parque para poder llevarlos a cabo. El restaurante es como una cabaña gigante con una chimenea. En nuestras parrilladas norteñas son geniales. La comida es muy rica, es comida tradicional de aquí, de la región también, pero con un toque muy casero. Pues nominar, híjoles, está complicado porque México es vasto y tiene todos los lugares hermosos para nominar, pero hay lugares que sí me han dejado una muy grata impresión, en la Riviera Maya, por ejemplo, la zona de Cancún, los cenotes, las pirámides, Chichen Itza, Tulum, todos esos lugares que nos dan tanta historia, ¿no?, que recordar. En la zona norte, el Chepe, que es un recorrido maravilloso, en las Barrancas del Cobre. Aquí en el estado de Nuevo León contamos también con muchísimas zonas bellísimas. Tenemos las Grutas de García, que es espectacular ir y entrar y ver. La Cola de Caballo, obviamente. El Pueblo Mágico de Santiago. O sea, todos son dignos de nominación. En cuestión de gastronomía, pues ya sabes, somos populares por el cabrito y expertos. Entonces, cualquier lugar en el cual te sirvan cabrito aquí es bueno.
Parque Fundidora también tiene mucho que ofrecer, está el Horno 3, obviamente todo lo que es el Cerro de la Silla, todas nuestras montañas y todo lo que nos rodea, que realmente a pesar de que Monterrey y Nuevo León es una zona industrial, pues también tiene sus encantos turísticos, ¿no? Para recorrer el Paseo Santa Lucía, que fue algo que levantó muchísimo y que todos los visitantes disfrutan mucho cuando van a lo que es la Macroplaza y se dan su vuelta por el Paseo Santa Lucía con sus restaurantitos y todo lo que tiene, todos los espectáculos que se han hecho y la gente que han traído en la Arena Monterrey, todos son nominables para mí. Y los esperamos a todos a que vengan a vivir la experiencia de Hotel Chipinque. Quiero agradecer a los 100 imperdibles, a la comunidad de los 100 imperdibles de México, mucha suerte para todos, y a la Guía Nacional de Turismo Discovery Quest México. Gracias.